Muy buenas tardes a todas y a todos que se están integrando a la presentación que han organizado con mucho cariño para todos ustedes, la Fundación Idarrázaval en conjunto con Fundación Enseña Chile. Estamos unos minutitos de partir, vamos a esperar un momentito para que se terminen de incorporar las personas que se han inscrito. Los invito a escribir en el chat el nombre y su nombre y el nombre del colegio al cual pertenecen para que vayamos conversando y los vayamos saludando en el transcurso de esta jornada. Comentarles que la presentación el día de hoy se denomina Cómo liderar en tiempos de desafíos, gestión y monitoreo para preparar el nuevo año académico. Hemos vivido un año bien especial, incluso muy distinto también a lo que ocurrió el año pasado, y eso nos ha hecho replantear el tema de qué nos depara el año 2022 y cómo podemos enfrentarlos, cuáles son los temas que debiéramos ocuparnos en este periodo de preparación y de planificación para el año que se nos viene. A continuación, dejo con ustedes a Francisco Contreras, quien es director del programa de colegios que aprenden de Enseña Chile, y a Mauricio Rojas, que es asesor de colegios que aprenden de la misma Fundación Enseña Chile. Nos acompaña también Elizabeth Costillo, quien es del Grupo Educar y que va a estar en el backstage junto conmigo mientras los relatores presentan, atendiendo sus preguntas y registrando la asistencia a través del chat. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y adelante Francisco y Mauricio. Así es, muchas gracias Pilar, muy buenas tardes también Elizabeth y a todos quienes están presentes en esta oportunidad, darle la bienvenida muy cordial a cada una, a cada uno, desde los distintos lugares en que nos escriben. Estoy viendo a través del chat, ¿cierto? Que nos escriben desde Viña del Mar, nos escriben desde Rancagua, desde Linares, Melipilla. Para nosotros es un gusto poder estar aquí junto a ustedes, desde Fundación Enseña Chile, perdón, y particularmente desde el programa Colegios que Aprende, queremos entonces darles esta bienvenida. En este sentido, voy a presentar entonces a mi compañero que va a estar presente en esta oportunidad también, el director de Colegios que Aprenden, Francisco Contreras, quien va a dar inicio entonces a este momento de la presentación. Gracias Mauricio, gracias Pilar también. Muy buenas tardes a todos, espero que estén todos muy bien, cómodos, a gusto, con papel y lápiz, preparados para este taller que les tenemos el día de hoy. Esperemos que sea provechoso de generar una buena conversación. Les voy a compartir desde ya la presentación para empezar con la temática de hoy que tiene que ver con liderazgo. ¿Cómo liderar en tiempos de desafío? Esa es la gran pregunta que nos hemos estado haciendo, yo creo que desde octubre del año 2019 o antes. Todos los años han tenido desafíos particulares. El año 2019 hubo una intensa actividad también gremial en términos de los docentes. El año 2019 estuvo marcado por el estallido social, 2020 por la pandemia, este año 2021 sigue estando marcado por la pandemia y el contexto político que nos envuelve. Y entonces, aparentemente, saber liderar en tiempos desafiantes parece que va a ser una característica que nos va a distinguir del resto de otros líderes en el futuro. Es muy probable que las incertidumbres se sigan suscitando. Hay incertidumbres climáticas, hay incertidumbres políticas, sociales, laborales, etcétera, y siempre pareciera ser que aparece. Entonces queremos abordar esto desde el punto de vista de cómo gestionar y monitorear establecimiento educativo, preparándonos para el próximo año, pero quizás también con una mirada más de largo plazo, cómo prepararnos siempre para de contextos desafiantes. Entonces, quiero compartir contándoles de quiénes somos nosotros. La Fundación Enseña Chile lleva 13 años formando una red de líderes con la convicción y perspectiva necesarias para impactar al sistema educacional. Estamos convencidos de que hay cambios que deben hacerse en el sistema educativo chileno. Hoy día la desigualdad se refleja en las salas de clases de Chile, y eso significa que hoy el lugar donde los estudiantes nacen en gran medida determina cuáles o cuáles no van a ser
sus oportunidades de futuro. Nosotros no estamos conformes con esa realidad, queremos cambiar y transformar esa realidad desde el terreno, en conjunto con comunidades escolares. Muchos de ustedes ya nos deben conocer por nuestro programa de liderazgo colectivo, algunos de ustedes nos deben conocer por nuestro programa Colegios que Aprenden, y estamos siempre muy de cerca, desde el terreno, trabajando con comunidades escolares, tratando de acercar oportunidades a los y las estudiantes para, y a la vez construir una red amplia y diversa de líderes. Enseña Chile hoy día tiene tres programas o tres líneas de acción. El primero es el programa de liderazgo colectivo, donde formamos y acompañamos a docentes pedagogos y no pedagogos para que transformen salas de clases y luego, como una red de egresados, puedan hacerse cargo de los cambios que el sistema necesita. Más información de ese programa lo pueden encontrar en www.ensenachile.cl. El programa al que pertenecemos yo y Mauricio, Colegios que Aprenden, formamos y acompañamos a líderes escolares y equipos directivos para que construyan ambientes que potencien la gestión, el liderazgo y el aprendizaje continuo. Más información sobre eso en ensenachile.cl/CQA, Colegios que Aprenden. Y por último, Canales Enseña, que creamos recursos pedagógicos motivantes para que las y los estudiantes vivan nuevamente la pasión por aprender. Y ahí pueden encontrar más información en canales.ensenachile.cl. Hoy día venimos de Colegios que Aprenden. Mi nombre es Francisco Contreras y queremos entregarles algunas herramientas para que realicemos esta convicción que tenemos en Colegios que Aprenden, que los estudiantes aprenden más y mejor si el ambiente donde se desenvuelven también aprende. Eso significa que es, ¿qué es lo que podemos hacer los adultos para potenciar al máximo el ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes se desenvuelven? Y nosotros creemos que así como las personas, las comunidades escolares también tienen un potencial gigante y por descubrir. Y lo que buscamos hacer desde Colegios que Aprenden es formar y acompañar a líderes escolares en fortalecer esas capacidades de gestión pedagógica y liderazgo para que puedan promover una cultura de aprendizaje para todos los miembros de la comunidad, desde el director hasta el estudiante, pasando por los docentes, asistentes de la educación, auxiliares del aseo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las personas involucradas en la organización debiesen estar permanentemente mejorando y desarrollándose, y eso es lo que tratamos de hacer. ¿Cómo lo hacemos o qué es específicamente lo que hacemos? Básicamente hacemos tres cosas. Tenemos una asesoría, donde acompañamos a algunos establecimientos en instalar algunas capacidades de gestión, algunos procesos, principalmente de desarrollo profesional docente. Tenemos instancias de perfeccionamiento, que son individuales o grupales, tanto online asincrónicas como online sincrónicas, como presenciales. Y también tenemos un sistema de levantamiento de información, que nosotros llamamos diagnóstico Colegios que Aprenden, que está orientada al fortalecimiento de sus procesos de enseñanza, liderazgo y desarrollo profesional docente. Si necesitan más información de cualquiera de estos aspectos o servicios o temas, pueden escribirnos a contacto@ensenachile.cl. Y con esa introducción, y esperando que se hayan sumado más personas, ya veo más asistentes, más participantes, vamos a dar pie al tema que nos convoca, que es cómo liderar en tiempos de desafío. Mauricio. Así es, Francisco. Tal como tú dices, ya se han conectado alrededor de 70 participantes, lo que para nosotros es un agrado poder estar compartir junto a ustedes esta temática. Y para ya entrar de lleno y dar este puntapié inicial a esta instancia, es súper importante para nosotros dejar determinadas reglas que sean claves. En primer lugar, queremos que también ustedes participen y puedan plantear sus dudas, sus consultas, preguntas, algún comentario en particular, y lo puedan hacer a través del chat. La invitación está hecha y esperamos que ustedes puedan también dejarnos todos sus comentarios en esa instancia. A su vez, decirles también que tengan a mano su celular, pues lo van a necesitar, porque queremos también abrir otras instancias de participación, así que estén muy atentos con aquello. Sin duda también hay algo muy importante en cualquier instancia formativa, es poder tomar apuntes, poder tomar aquellos conceptos, ideas, frases, ¿cierto?, que sean relevantes o que sean significativas para nosotros, y es muy importante entonces allí que puedan tener algún papel y lápiz o alguna agenda en su celular para que puedan tomar aquello. Y por último, y lo más relevante que queremos destacar y hacer énfasis, es en su participación.
Van a haber distintas modalidades de participación, así que dejamos hecha esa invitación. Dicho esto, a su vez también queremos plantear entonces el objetivo. Todo momento formativo es muy importante saber cuál es entonces nuestra meta, cuál es nuestro objetivo, hacia dónde queremos llegar. Y en esta ocasión no va a ser la excepción. El objetivo del día de hoy es el siguiente: que podamos comprender las principales características de una exitosa planificación estratégica a través de la revisión de un modelo para enfrentar situaciones desafiantes con foco en la visión del establecimiento, promoviendo la consolidación de aprendizajes en el actual contexto educativo. Qué importante. Se ve un objetivo ambicioso, pero sin embargo, nuestra idea es poder tratar de abarcar lo que más podamos en esta instancia y esencialmente tratando de destacar esta idea de consolidar los aprendizajes en el contexto actual educativo. Dicho esto, teniendo claro nuestro objetivo, es muy importante a su vez anunciar cuáles son los pasos que vamos a seguir, cuál va a ser esa ruta, cuál va a ser ese tránsito que vamos a hacer para poder lograr este objetivo entonces. Y queremos decirle que nuestra agenda va a tener tres puntos principales. El primer lugar, que hemos denominado rol del líder en el abordaje de los desafíos educativos. En segundo lugar, modelo para abordar situaciones educativas desafiantes, donde vamos a hacer una revisión, ejemplificación y también les vamos a solicitar su participación. Y finalmente, una instancia que hemos denominado reflexiones. Sin duda, es muy importante generar procesos de metacognición. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos llevamos? Y es lo que queremos también poner, abrir ese espacio reflexivo. Entonces, dicho esto, para dar inicio y comenzar, vamos a hacer la siguiente actividad. Queremos que puedan individualmente a través del chat responder lo siguiente. ¿Cómo se relaciona esta imagen con los desafíos educativos? Allí les vamos a solicitar entonces que puedan agudizar su mirada, su vista, pero a su vez también vinculándola con todo aquel bagaje, ¿cierto?, que pueden poseer ustedes y qué relaciones pueden hacer entre esta imagen y los desafíos que tienen en su realidad situada, en su realidad educativa, en sus propias comunidades. ¿Cómo entonces relacionan esta imagen con los desafíos educativos que finalmente también a ustedes se les presentan? Ya podemos ver algunas respuestas. Aquí nos están diciendo lo siguiente. Nos dicen trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Nos plantean también potenciar un trabajo colaborativo e interdisciplinario. Está esta idea de la colaboración y ahora le suman esta idea y el concepto de la interdisciplinariedad. Sin duda, algo muy importante. Podemos ver, y se mantiene esta idea, ¿cierto?, del trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Coordinación, ante la voz nos plantean, guía de un buen líder. Qué importante concepto, guiar. ¿Bien? Hay un líder que orienta el camino. También nos dicen, debemos considerar el trabajo en equipo, potenciar a los miembros de la comunidad. Debemos sincronizarnos. Concepto clave, sincronía. ¿Entendemos todos lo mismo? ¿Vamos todos y remamos hacia el mismo lugar? ¿Tenemos las mismas creencias? ¿Tenemos las mismas prácticas? ¿Si hemos decidido algo, hacemos lo mismo? ¿Bien? ¿Qué buen concepto es aquel? Remar todos para el mismo lado, remar juntos, sincronizar, visión, objetivo, lo relaciono, nos dicen, con la importancia del trabajo colaborativo. Sin duda hay muchísima participación, se las agradecemos. También nos plantean, existen obstáculos, un camino difícil, lleno de desafíos, pero al trabajar en equipo es más fácil vencer esos obstáculos. Qué buena relación que se hace. Sin duda, hoy día, y desde un tiempo a esta parte, vemos que las distintas realidades educativas se han visto con distintos obstáculos, en distintos niveles, que nos han sorprendido, pero a su vez nos han desafiado. ¿Cuál es la posición que nosotros debemos tomar ante ese obstáculo? Es el gran meollo del asunto. Bien, en ese sentido, también le vamos a agradecer a su participación a todos quienes nos han escrito. Francisco.
Muy interesante la respuesta. Hay varios conceptos individualizados. Hay gente que se dio cuenta que aquí hay una persona que es la única que está mirando hacia adelante, ¿cierto? Pero también tiene un remo, de cierta forma va guiando y asegurándose que se vaya en la dirección correcta. Y algo que me gusta destacar es que las personas que reman o que son la fuerza que moviliza a esta bote o a esta organización, no necesariamente ven hacia dónde van. Saben que van hacia un lugar y están todos comprometidos en esa meta final, pero no necesariamente ven el camino adelante. Y eso es algo que queremos partir apuntando y partir indicando y bien con harto énfasis cuál es el rol que deben asumir. Y esto enmarcar, o sea, que sea el gran paraguas de la conversación que tendremos hoy día. Nosotros decimos que el rol de un líder en el abordaje de los desafíos educativos es básicamente dos cosas. Uno, que es proveer perspectiva. El líder debe ser la persona que levanta la cabeza desde dentro de la tormenta, que se sube a un árbol para ver el bosque completo, la persona que ve a más largo plazo que mañana, que la próxima semana, que este mes, que esta unidad que estamos atendiendo, que este semestre, sino que años adelante y pueda decidir cuál es la mejor ruta para seguir. Esa perspectiva de hacia dónde estamos movilizándonos o la decisión que estamos tomando hoy día, cómo podría repercutir en el futuro. Es necesario un líder, pero además necesitamos empatía. Nosotros hablamos de que lamentablemente el líder no es el responsable de los resultados de la organización. El líder es responsable de las personas que son responsables de los resultados de la educación. Entonces, de cierta medida, las personas que son miembros de equipos directivos, que son directores, que son jefes UTP, son inspectores, son coordinadores PIE, no están dentro de la sala de clases ejecutando las planificaciones y estableciendo los aprendizajes. Son docentes, otro equipo, asistentes de locación. Son otras personas las que hacen el trabajo de transmitir o generar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo cual, nuestro rol como líderes es resguardar a esas personas, para que esas personas tengan el mejor espacio posible para desarrollar al máximo nivel que sus capacidades y competencias les permiten su labor. Entonces, muchas veces hemos hablado nosotros con directores de establecimiento y le preguntamos cuál es su prioridad número uno. Y muchos me han dicho, mis estudiantes. Perfecto, ¿cuánto tiempo del día gasta hablando con estudiantes? Y alguien dice, no, en la mañana los saludo y en la tarde me despido de ellos. Bueno, realmente gran parte del día no lo gastamos atendiendo lo que creemos que es nuestra principal prioridad. Nuestra principal prioridad es que los profesores, los docentes, los asistentes estén sistemáticamente haciendo lo que nosotros haríamos si estuviéramos en esa posición. Entonces, son dos cosas, tener la mirada a largo plazo y lo segundo es preocuparme y cuidar del equipo que se encarga de generar los resultados que quiero ver o los cambios educativos que quiero ver en mi establecimiento. Entonces, es resguardar y proteger a mi cuerpo docente, a mi asistente, a mi equipo directivo, protegerlo, cuidarlo, saber cómo están, genuinamente interesarme por sus vidas, preocuparme de cosas que están viendo desafiantes, escuchar atentamente lo que me quieren decir, no simplemente repartir instrucciones. Eso es generar empatía, hacer la capacidad de cómo yo vería esto desde su lado, cómo yo vería el desafío de la clase híbrida, etc. Entonces, el foco del líder está en tener perspectiva, para eso necesito herramientas, necesito modelos o formas que me permita pensar de una forma que tenga perspectiva y empatía tiene que ver con mi forma de ser, como yo soy una persona más receptiva, que se comunica más efectivamente. Y son algunas cosas de las que vamos a atender hoy en este taller. Les queremos comentar brevemente, esto debe ser algo que es conocido para ustedes, pero no dejar de atenderlo. Es algo que ustedes deben conocer, es la pirámide de Maslow, la jerarquía de las necesidades. Las personas tienen un orden en el cual necesitan asegurar ciertas necesidades. Y las situaciones de pandemia han puesto en entredicho necesidades súper básicas. Por ejemplo, cuando partió esta pandemia, la alimentación, mantener la salud, ese tipo de cosas, no estaba garantizada. Entonces, es difícil pedir cosas más elevadas a personas que no tienen aseguradas las necesidades más básicas. Les queremos mostrar esta pirámide para que una forma de mostrar empatía para nuestra comunidad educativa es asegurarnos en este orden de estas cosas. ¿Tienen las necesidades fisiológicas básicas cubiertas? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es la necesidad de seguridad. ¿Se sienten seguros dentro y fuera del establecimiento?
por ejemplo, en su casa, tienen seguridad de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tercero ya son las necesidades sociales de desarrollo afectivo, de asociación, de afecto, etcétera. Tienen esas necesidades cubiertas y esta, la pandemia puso en entredicho muchas de estas. Cuando no podíamos acceder a clases presenciales, muchas de las relaciones sociales se vieron tensadas y muchos de nosotros acudimos a otros recursos para interactuar con nuestra familia y amigos porque es necesario, lo necesitamos para vivir como seres humanos. Somos animales sociales, nos necesitamos unos a otros. Hay gente más reservada, hay gente más extrovertida, pero todos necesitamos de alguna forma interactuar con otro ser humano físicamente. Y eso es algo que la pandemia puso en entredicho por mucho tiempo y que probablemente va a estar en entredicho por un tiempo más. Después viene la necesidad de autoestima, entonces yo voy completando esta necesidad de abajo hacia arriba, que tiene que ver con el reconocimiento, con el respeto, con ser exitoso, y algo importante es que la autorrealización o el desarrollo del potencial que tengo como ser humano, que al final de cuentas es el objetivo de educar o el desarrollo profesional de un profesional en establecimientos, es la punta de la pirámide. Yo tengo que garantizar todos los demás peldaños de esta pirámide para recién preocuparme por el desarrollo de potencial de las personas. Entonces, cuando hablamos de tener empatía, nosotros nos aseguramos no solo de que lo que estamos haciendo para tu desarrollo de potencial sea lo que necesitas, sino saber cómo te sientes respecto a ti mismo, cómo están tus relaciones sociales, cómo están las cosas en la casa, has comido, has dormido bien, tienes, pasas frío, etcétera, todo ese tipo de cosas también requieren atención nuestra y tenemos que atenderla. Y lo mismo cuando ocurre un desafío o una crisis, dependiendo cuál de estos peldaños ataca la crisis. Por ejemplo, la crisis sanitaria atacó las necesidades muy basales de salud y de, por ejemplo, necesidades sociales. Es difícil establecer cosas de orden superior en la pirámide de Maslow si no están garantizadas las cosas de orden inferior. Entonces, cuando atendamos un desafío, una buena forma, un buen modelo para tener perspectiva es preguntarse qué necesidad de Maslow ataca esta emergencia, esta crisis, este desafío que me estoy presentando. Ojalá sean solo desafíos de desarrollo académico o socioemocional, porque eso tiene que ver con la punta de la pirámide, pero hay otros escenarios y todo lo que hemos trabajado en educación sabemos que surgen cosas esporádicamente en los estudiantes, en los contextos de docentes, que atacan otras necesidades. Y entender que esas son más importantes que lo que ponemos en la punta de la pirámide es muy importante tenerlo consciente como líder. Entonces, no pierdan de vista esta pirámide de Maslow, asegurarse de cubrirlas desde abajo hacia arriba, no al revés. Pedirle a un estudiante que analice o reflexione sobre un hito histórico, probablemente, si tiene hambre, si tiene sueño, no lo va a hacer de la mejor forma posible, no va a ser tan funcional, no va a ser tan profundo el aprendizaje, o si se siente inseguro al interior de la escuela. Entonces nosotros queremos tratar de atender el rol del líder desde distintos focos. Uno de ellos es las necesidades como fisiológicas o físicas, etcétera, como las que detalla Maslow, pero eso tiene que ver con la consolidación, cómo ponemos el foco en la consolidación de aprendizajes. Y esto lo podemos sacar de Maslow también. Lo primero que me tengo que asegurar es que la gente está sana, que la gente se siente segura yendo al establecimiento, por ejemplo. Por eso muchos de ustedes le pusieron mucha prioridad al protocolo de las reglas que tenían para prevenir los contagios, y eso está perfecto. Esto tiene que ser prioritario porque es una cuestión muy basal, una necesidad muy en la base de la pirámide de Maslow. ¿Cómo redistribuimos los espacios, los roles, basado en evidencia, no en creencias, sino que en evidencia científica, qué distancia tenemos que estar, cuáles son las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, 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 y que aplique a todas las personas que ingresan al establecimiento, no solo los estudiantes. Los protocolos, y esto muchos de ustedes lo han descubierto, empiezan a están muy claros a veces para los estudiantes, pero en la sala de profesores no está tan claro, hay gente sin mascarilla. Entonces tenemos que estar seguros de que para todos los miembros de la comunidad, sea cual sea la razón por la que ingresan al establecimiento o participan, tienen que respetar estas medidas sanitarias porque nos garantiza este lugar basal
de la pirámide de Maslow de estar sanos y seguros. Entonces, priorizar eso está muy bien para poder consolidar los aprendizajes. Lo segundo, que es como el nivel siguiente de la pirámide de Maslow, es asegurar el derecho a la educación. Entonces, yo tengo que garantizar que todos los estudiantes, por supuesto, independientemente de las necesidades o las condiciones que tienen en su casa, puedan atender, podamos atenderlos y respetar su derecho. Y esto es lo que muchos de ustedes han estado haciendo los últimos años, los últimos dos años en particular, que es buscando nuevas formas de poder llegar a todos los estudiantes. Y eso está muy bien. ¿Cómo hacemos el formato a distancia de una mejor forma? ¿Es solo online? ¿Es solo en ciertos horarios? ¿Cómo es el foco académico? ¿Cómo es el foco sociosanitario, socioeconómico, socioemocional de los estudiantes? Entender el establecimiento como un espacio social, donde no solo se va a aprender, recibir una clase e irse, sino que hay interacción social entre estudiantes, docente, entre docente y asistente, entre equipo directivo. Entonces, hay muchas interacciones sociales ocurriendo y el colegio sigue siendo importante como espacio en esta sociedad que tenemos nosotros para protegerlo como espacio seguro para que esas interacciones sociales se sigan dando, porque además aseguran este derecho a la educación. Y tener la oportunidad para educar respecto a las pandemias. Hoy día tenemos una oportunidad inmejorable, ya que estamos viviendo una pandemia, para enseñar cómo atender estos desafíos pandémicos que atacan a todo el mundo. Y en tercer orden, estamos tratando de llegar a este nivel de consolidación de aprendizaje. Entonces, aquí el rol del líder se trata de poner en, primero, cómo garantizo las medidas sanitarias, entonces cómo lidero esos procesos, cómo aseguro que todos los estudiantes tienen derecho a recibir la educación que imparto, y tercero, cómo consolido esos aprendizajes, a través de qué formato, híbrido, presencial, remoto, cómo le doy foco, o de qué forma a mis docentes le están dando foco, no solo a lo académico, sino que a lo socioemocional. Entonces, plantear buenas preguntas respecto de cómo estamos asegurándonos de que esos aprendizajes se están dando, y por supuesto, ser capaces o movilizar al equipo a ser capaces de detectar necesidades educativas. Es probable que los estudiantes que yo antes de la pandemia tenían mapeados ciertas necesidades educativas especiales o condiciones académicas o socioemocionales particulares, eso haya cambiado en los últimos años. Entonces, permanentemente estar detectando esas necesidades, las nuevas brechas que se están dando y la profundización de las brechas por el formato híbrido o no presencial, es importante estarlo monitoreando. Entonces, estos son tres focos que le permiten a los líderes mantener el foco en la consolidación de los aprendizajes. Entonces, en este orden, medidas sanitarias, estar seguro, después asegurarnos que estamos llegando a todos y entender el establecimiento como un espacio social o de interacción social, y después hacer buenas preguntas pedagógicas respecto de la consolidación de aprendizajes y cómo podemos hacer mejor este proceso de enseñanza-aprendizaje, asegurándonos que existe un aprendizaje en el estudiante, no solo transmitiendo información, por supuesto, como todos ustedes saben. Y por eso nosotros hablamos de un liderazgo centrado en el aprendizaje. Si uno hablara de el negocio de la educación, el negocio de la educación no es ganar plata, no es tener sostenedores particulares o públicos, sino que el centro, el corazón de la educación es el proceso de aprendizaje que vive el estudiante. Ese es el negocio. Ahí maximizamos valores. Eso es lo que queremos potenciar al máximo. Pero de cierta forma hacemos todo lo posible porque esa interacción, ese proceso de aprendizaje sea el máximo. Y el liderazgo centrado en el aprendizaje, nosotros decimos que es la capacidad de ejercer influencia sobre otras personas. O sea, yo como líder influyo en otros y movilizo mediante ella la organización, mientras esa influencia hace un objetivo común de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, aquí repito lo que mencionaba al principio. Yo no actúo directamente en los estudiantes y tengo que abandonar esa tesis de que yo voy a solo generar los cambios. Necesito a otros. Entonces, mi forma de actuar sobre los estudiantes es influyendo en otros para que sean ellos
con un objetivo común acordado entre todos, los que movilizan a los estudiantes sistemáticamente hacia los estados donde los quiero llevar. Y toma el liderazgo centrado en el aprendizaje como núcleo de su acción la calidad de la enseñanza ofrecida y los resultados de aprendizaje alcanzados por las y los estudiantes. Entonces yo puedo mirarlo de dos focos, no solo los resultados de aprendizaje, sino que tratar de ver cómo yo describo, según la visión de mi establecimiento y lo que yo creo, cómo defino yo la calidad de la enseñanza ofrecida. Entonces, el contexto híbrido, por ejemplo, ¿alcanza la calidad que a mí me gustaría para mis estudiantes o no? ¿Hay cosas que podría hacer mejor? ¿Hay cosas que podría redistribuir mejor? ¿Hay buenas preguntas ahí que hacerse? Los grandes líderes le ofrecen entonces a sus equipos un ambiente seguro, y esa es la diferencia entre ser un líder y ser un jefe. Cuando hay un círculo de seguridad donde yo solo genero el objetivo común y les doy espacio y amplio oportunidad de probar cosas y generar esta calidad de enseñanza ofrecida por ellos mismos, esa es la diferencia entre ser jefe, nosotros decimos, y ser líder. Un jefe te dice lo que tienes que hacer, un líder te moviliza a que tú mismo descubras nuevas formas de hacer mejor lo que en conjunto definimos que es el objetivo de esta organización para este año, no solamente para este año, sino para los próximos años también. Generar este espacio de seguridad que genera esa reacción instintiva de los seres humanos cuando nos sentimos seguros de confiar y cooperar. Cuando nosotros, cada uno de nosotros vuelve a nuestras casas, hay una sensación cuando estamos llegando a la casa de que estamos en nuestro territorio y ya nos sentimos seguros cuando vemos el negocio que conocemos, el paradero, y nos vamos llegando a nuestra casa, esta sensación de que no estamos en un lugar extraño. Esa sensación queremos que sientan todas las personas que sienten que trabajan en la organización, de que el establecimiento es un lugar seguro. Yo puedo preguntar, me puedo equivocar, alguien me va a ayudar si necesito ayuda y puedo ofrecer ayuda a alguien que la necesita. Eso es el rol del líder cuando hablamos de empatía. Y algunos principios básicos para realizarlo. El aprendizaje, centrarse en el aprendizaje como actividad. Entonces, como un proceso continuo que los estudiantes desarrollan, donde cada interacción es una oportunidad de aprender. Y es una actividad que los estudiantes generan, pero también los docentes, los asistentes, los directivos viven. Como yo aprendo como el directivo, como le ofrezco oportunidades para aprender y desarrollarse también a docentes y asistentes de la educación. Entonces nosotros queremos crear las condiciones favorables para el aprendizaje, no solo de los estudiantes, sino que de mi equipo. Esa es la forma que yo demuestro que me preocupan. Entonces les genero un espacio donde ellos puedan desarrollarse y no solo les genero esta presión de ejecutar clases, sino que también la oportunidad de aprender, reflexionar sobre su práctica, que es muy importante para que los estudiantes aprendan, para consolidar ese aprendizaje, que ellos puedan pensar en cómo ven este aprendizaje ahora que ya lo adquirieron, etc. Promover diálogo sobre el liderazgo y el aprendizaje, y que sea realmente diálogo, que sea en paralelo, bidireccional y en estadios simétricos de posiciones, donde tu opinión es tan válida como la mía, no solo porque yo soy director, mi opinión vale más o pesa más o tengo la última palabra, sino que cualquier persona puede generar preguntas o establecer nuevos lineamientos sobre el liderazgo y podemos discutirlo abiertamente en la comunidad. Lo cuarto, que ha sido importante mucho para muchos de ustedes, es compartir el liderazgo, hacer a otros responsables sobre ciertos procesos o dinámicas o interacciones. No todo tenemos que liderarlo nosotros. No todo es una mochila que cae sobre nuestras espaldas. En nuestras comunidades hay gente dispuesta y más que capaz de acompañarnos en este liderazgo y generar lo que nosotros llamamos un liderazgo colectivo. Varias personas en simultáneo tienen una responsabilidad común, y ahí atiendo el quinto principio, por los resultados. No es que como profesor yo solo soy responsable de los resultados de los estudiantes a los que yo les hago clases. Yo como docente, al igual que cualquier otro profesional que trabaja en este colegio, soy responsable de los aprendizajes de todos los estudiantes que atiende este colegio. Como director soy responsable de todos los estudiantes, pero como profesor también soy responsable. Entonces, si yo lo entiendo así, que somos responsables de todos,
Entonces tenemos mucho más incentivos a ayudarnos entre nosotros, en vez de competir entre nosotros, colaborar y generar estos espacios de innovación, de pensar nuevas formas de hacer. Entonces, este quinto principio yo diría que es quizás el cambio de paradigma que más profundamente tenemos que hacer en nuestras organizaciones como líderes, es que entendamos que no solo eres responsable de aquellas cosas que te toca hacer, sino que eres responsable de alguna medida de todo lo que ocurre en el establecimiento. Esto de que pasó algo, hubo una pelea, por ejemplo, en el patio, no, yo no estaba ahí, yo no vi, a mí no me miren, no significa que no tengas algo que decir, algo que opinar o algo que apoyar para solucionar el problema. ¿Sí? Desentenderse también es restarse de este proceso colaborativo y de bote común que veíamos en la imagen al principio, es como agarrar un bote inflable y irse por su carril solo. No, estamos todos en el mismo barco y si nos hundimos juntos. Pero si llegamos a la meta, llegamos juntos también. El éxito y el fracaso es compartido por todos, no es victoria específica de una u otra persona. Y para eso es muy importante compartir el liderazgo. Y aquí un modelo, algo que hemos destacado durante toda la pandemia desde Colegios que Aprenden, es para un líder, cuando una situación desafiante se suscita, necesitamos adquirir perspectiva. Y para eso necesitamos generar espacio en tiempo y en, probablemente también físico, entre que nos enteramos del desafío o que el estímulo ocurre y que generamos una respuesta. Y nosotros esto lo llamamos la diferencia entre reaccionar, ser un líder reactivo, que simplemente dice y hace cosas de la misma forma cada vez, sin pensarla y simplemente echando adelante, y generar una respuesta. Reaccionar o responder. Y aquí queremos ejemplificar la diferencia en algunos conceptos. Una reacción es instintiva. Por ejemplo, cerrar los ojos cuando alguien aplaude fuerte cerca mío es una reacción instintiva que tiene mi cuerpo para defenderse, que yo no puedo controlar. Pero gritarle a una persona que está enojada conmigo también es una reacción instintiva que yo quiero controlar. Porque si le grito a una persona de mi equipo, desarmo este espacio de seguridad que quiero construir. Entonces, quiero tratar de migrar a siempre y tener una respuesta que sea meditada. Entonces yo pienso y luego decido algo y hago lo que creo que es mejor. Entonces genero un espacio entre lo que ocurre, que alguien se enoja conmigo, y en vez de gritar de vuelta, dar 2 segundos y quizás no gritar de nuevo, sino que escuchar, preguntar, hacer otra cosa. No hacer lo que nuestro cuerpo quiere hacer, sino que decidir qué es lo que queremos como líderes hacer. Porque lideramos siempre, con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con todas nuestras acciones, con todas las caras que ponemos, la atención que ponemos, siempre estamos liderando y ejemplificando a nuestro equipo cómo hacer las cosas. Cualquier reacción fuera de contexto que mine o que socave lo que estoy tratando de generar, este espacio seguro para mi equipo, me rema para atrás. Es como si como líder estuviera activamente remando en contra de donde están remando el resto de la organización. La reacción, por supuesto, es instantánea, ocurre en un segundo. En cambio, la respuesta es lenta. Y uno puede, como líder, pedir 5 minutos para pensarlo. Está bien, y pídanlo, háganlo. Pidan ese espacio. Como, mira, no sé, mi cuerpo me dice que quiero hacer algo, pero quiero darme 5 minutos, dame 10 minutos, dame un día para pensarlo. Hacerlo lento es mejor. Cuando bomberos llega a una emergencia, no llega y mete la manguera. Se da una vuelta, ven cómo está la situación, analizan, generan un tiempo para pensar una respuesta a la crisis. Independiente que está quemándose la casa, generan una respuesta, no reaccionan, porque reaccionar muchas veces es peor y puede ser mucho más costoso. Entonces es mejor. Por supuesto, la reacción tiene una razón biológica de existir. La reacción está orientada a que pudiéramos sobrevivir como especie. En cambio, la respuesta es una respuesta consciente que yo proceso y está mi córtex frontal, la parte más nueva de mi cerebro que nos hace Homo sapiens y nos diferencia de nuestros antepasados más primitivos, que es más nueva, entonces gatilla más lento que las reacciones instintivas. Yo tengo que darle espacio y tiempo para que
mi cerebro más nuevo, más de Homo sapiens, actúe y sea consciente, verbalice lo que me está pasando, reflexione, analice distintos puntos de vista y pueda generar una respuesta pensada. Por supuesto, la reacción es inconsciente y una respuesta uno la puede basar en evidencia. Y uno puede pedir datos al respecto y puede poblarse de más información, no siempre se puede, pero poblarse de más información. Pero tú sabes qué te dijeron, como tú escuchaste esa conversación o te enteraste por alguien más. Estabas ahí, lo viste, y uno puede seguir bien pidiendo más información para generar una respuesta en vez de decir, Juanito le pegó a Pepito, hay que suspender a Juanito. Quizás necesitamos más información al respecto y muchos de ustedes probablemente lo hacen. Lo que les quiero transmitir es que esto ocurre siempre. Y la reacción, como es instintiva, yo quiero salvar mi vida ahora. Si me siento atacado, yo estoy tratando de salvarme ahora. Pero no miro las consecuencias que pudiera tener a largo plazo una intervención así. Entonces, la respuesta sí considera los efectos a largo plazo y distintas formas de ver. Este es un marco para que ustedes como líderes traten de migrar, de ser líderes que reaccionan cuando las cosas se ponen desafiantes, a líderes que responden cuando las cosas se ponen desafiantes. Es otra forma de mirar los desafíos, dar espacio, pedir 5 minutos, 10 minutos, un día, lo que necesiten para tomar mejores decisiones. A veces la crisis es tan grave, si está quemando el colegio, por supuesto no tienen un día para preguntar, pero sí siempre tienen espacio para poder dar una respuesta pensada. Mauricio. Francisco, dicho esto, y todo este marco conceptual en el que tú has desarrollado, ahora vamos a hacer una revisión fundamentalmente en torno a un modelo, ¿cierto? Que vamos a presentarle y que se trata sobre este segundo punto de la agenda. Principalmente lo que hemos llamado el modelo para abordar situaciones educativas desafiantes, el cual está compuesto de distintos elementos que vamos a ver a continuación. Este modelo tiene esencialmente 4 componentes, pero en el centro, ¿cierto?, está este desafío, y que es muy importante poder identificarlo para poder entonces echar a andar esta estructura que nosotros les vamos a presentar a continuación. Francisco. Entonces, este es el modelo que les queremos presentar y que permite como atender todas estas características, nosotros decíamos, del líder que queremos desarrollar de una forma pensada. Tener un modelo me permite tener perspectiva, que es la segunda pata del rol del líder ante una situación desafiante. Entonces, ocurre un desafío, lo primero que debías hacer es diagnosticar, entonces generar este espacio, este tiempo para pensar una respuesta y no simplemente reaccionar. Después, tener un plan de acción o efectivamente responder, hacer algo, monitorear ese plan, ver si está funcionando, para después evaluar si el plan fue apropiado. Y después va a ocurrir otro desafío, o hay desafíos simultáneos que se están dando, y este proceso lo puedo hacer siempre. El primer paso tiene que ver con diagnosticar, que tiene que ver con entender la situación que estoy enfrentando. Cuando hablamos de entender la situación que estoy enfrentando, que es lo primero que vamos a hacer, quiero dar una primera lectura de la situación. Entonces, cuando hay un desafío, por ejemplo, tengo que planificar un año académico que no sé si va a ser en pandemia o no, hay preguntas que me puedo hacer para poder caracterizar la situación. No siempre voy a poder tener todas las respuestas. Y esto es una incertidumbre con la que tienen que navegar. Nadie les puede decir si el próximo año se va a acabar el COVID-19 o si va a haber un COVID-20 o 21 o 22, qué sé yo. O si va a haber un terremoto o algo va a pasar. Nadie sabe. Entonces hay que planificar con esa incertidumbre considerada. Entonces, para examinar la situación, me puedo hacer estas preguntas. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué grupos o personas específicas están implicadas en esta situación? ¿Hay posibilidades de que la situación cambie repentinamente? Esto pasaba mucho al principio con la pandemia. Ahora los cambios son más graduales y más ligeros, pero al principio cambiamos. Había noticias todo el rato. Y una muy buena pregunta es, ¿tengo las capacidades para abordar la situación o necesito ayuda? Y eso es muy importante. Y aquí podemos revisar datos. Quizás usted ya tiene información para hacer una primera lectura de cómo estamos de cara al próximo año. ¿Hay algún lugar donde yo pueda indagar sobre esta situación el próximo año? ¿Hay alguien que tenga más información que yo?
el consultorio del local, la municipalidad, el sostenedor, el Seremi, alguien más? ¿Hay alguien que tenga más información? Quizás yo pueda acudir y estudiarla. ¿Puedo ver datos míos? ¿Cuál ha sido la asistencia este año? ¿Cuáles han sido las notas y las calificaciones de los estudiantes, los resultados del diagnóstico integral de aprendizaje? ¿Cuántas licencias médicas han tomado mis docentes comparado con años anteriores? Quizá hay algo a nivel de docente o de estructura de la organización que tengo que cambiar, etc. Y yo puedo mirar la situación del próximo año de una forma holística y global, mirando distintos datos que ya tengo disponibles. Para esto, yo no voy a buscar datos nuevos. Voy a buscar aquellos datos que sean de fácil acceso, porque tiene que ser una primera lectura rápida, veloz. Tengo que hacer algo que pueda hacer en una semana máximo, ¿sí? Que una lectura rápida de lo que está pasando para poder hacerme una idea de cómo poder actuar. ¿Algunas recomendaciones para el diagnóstico? Primero, traten de involucrar a toda la comunidad de alguna u otra forma, ¿sí? Apoderados, estudiantes, docentes, asistentes, etc. Hablen con todos de alguna forma. No tienen que hablar ustedes particularmente, pero tienen un equipo, para eso tenemos un liderazgo colectivo, que puede estar aprovechando las reuniones de apoderados, aprovechando la interacción con estudiantes para levantar algo de información de cómo está la situación ahora que podemos mejorar para el próximo año. Recolectar información cuantitativa, entonces encuestas, notas, asistencia, cosas que puedo transformar en números, porcentajes, pero también cualitativa. ¿Por qué? Preguntarle a la gente, mira, tú no has venido a todas las clases, ¿por qué? Y preguntar un par de veces por qué, ayuda a entender razonamientos detrás de por qué la gente ha actuado de la forma que ha actuado. Quizás hay apoderados que se han distanciado de la comunidad, estudiantes con los que no tengo contacto recurrente, estudiantes a los que nunca han ido a la presencialidad, siendo que han podido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero entender lo cualitativo también. Aunque sea una conversa con un estudiante, vale, ¿sí? Por poca que sea la información quali, ténganla. Analicen esa información con el lente de su visión y valores, ¿sí? Esto es lo que aspiramos a hacer como comunidad, esto es lo que nos identifica como comunidad, lo que está ocurriendo hoy día, ¿contribuye a eso o me resta? ¿Tributa, me hace avanzar en mi visión o me aleja de mi visión? Esas son buenas preguntas para tener con su equipo de liderazgo o con sus cuerpos docentes. ¿Cómo trabajamos en 2021? ¿Nos acerca a ser un poquito más parecidos al colegio que aspiramos a ser o nos estaba alejando realmente? Quizá hay cosas sustanciales que hay que cambiar o quizás lo han hecho bastante bien para acercarse a esa visión. Y tomen una decisión colectiva, sumen a gente a su bote, no naveguen solos. Con perspectiva, por supuesto, respecto de su visión y actúen en visión en función de esa decisión. Entre todos acordamos que el próximo año vamos a tratar de hacer menos clases híbridas, por ejemplo. Con lo online y lo presencial en simultáneo. Háganlo, sean fieles al acuerdo que contraen con su comunidad. No traicionen la confianza, porque eso destruye este círculo de seguridad. El siguiente paso es enfrentar la situación, hacer un plan de acción. Y aquí queremos invitarlos a participar. Mauricio. Así es, Francisco. Dicho este primer paso de poder diagnosticar, es muy importante entonces ingresar a este segundo paso que tiene que ver con enfrentar la situación. ¿Qué hacemos? ¿Bien? Pero para eso es muy importante hacer un ejercicio que tiene que ver con esta pregunta. ¿Bien? Pero queremos utilizar otra forma. Queremos utilizar esta plataforma de Menti, donde queremos invitarles a participar. En primer lugar, desde su propio celular o desde su computador, que puedan ingresar a la siguiente página, al siguiente sitio web, www.menti.com. Una vez que hayan ingresado a este sitio web, les va a solicitar que ingresen un código y puedan ingresar el siguiente, 4989948, y les va a arrojar una pregunta y que tiene que ver con lo siguiente: ¿qué necesidades educativas ven en sus estudiantes en el futuro más próximo, en lo inmediato? ¿Bien? ¿Necesidades de qué tipo? ¿Bien? Para poder entonces ir dando consecución y progresión a este modelo que les hemos presentado.
¿Qué necesidades educativas ven en sus estudiantes en el futuro más próximo? Bien, a propósito de lo que nos mencionaba Francisco en un comienzo sobre las necesidades de Maslow, a lo mejor ya tenemos bien cubierto, tenemos bien armado un proceso protocolar relacionado con la alimentación, la seguridad, el contacto, la comunicación, pero hay otras necesidades que han ido emergiendo, ¿bien? Necesidades sociales, necesidades de autorrealización y que tienen que ver propiamente tal con el aprendizaje. Y ya podemos ver entonces, Francisco, que 10 personas de las más de 90 que están participando en esta instancia, que ya han ido respondiendo. Podemos ver que la necesidad de generar aprendizaje desde sus propias emociones, nos dicen. Y a la par nos dicen también contención emocional, nivelación académica, nivelación de aprendizajes. También aparece otro concepto, autonomía académica. ¿Bien? Se repite esta idea de la nivelación, ¿cierto? Cómo abordar las distintas dificultades emocionales también. Aparece este componente socioemocional, que es algo que hemos descubierto que, en rigor, nuestro sistema educativo, nuestro modelo educativo, tenía mucho más descendido, más debilitado, ¿cierto? Aparecen otras también como nivelación de los aprendizajes, autorregulación que se relaciona con el desarrollo de la autonomía. Se pueden entonces ver distintos tipos de necesidades y que como tal como lo decía Francisco, tienen que ver con estas necesidades de aprendizaje, necesidades de autorrealización, ¿bien? Como entonces, como líderes, desde nuestros puestos, ¿bien? Desde nuestras posiciones, podemos entonces motivar y podemos influenciar para que se generen distintos mecanismos, se generen distintas maneras, formas, modelos, ¿bien? Procedimientos que nos lleven a profundizar procesos de aprendizaje en nuestros estudiantes. Se repite muchísimo entonces esto de la nivelación, ¿bien? Y el aprendizaje socioemocional. Francisco. Muy interesante su respuesta y gracias a todos los que participaron. No cierren el Menti, si lo tienen en su celular, porque vamos a tener otra pregunta más adelante. Así que les invitamos a mantener abierto. Vamos a volver a la presentación. Sí, el computador me acompaña. Les agradecemos entonces por la participación y sin duda que al menos ya pudimos entonces identificar en este proceso, en esta actividad, aquellas necesidades que si bien como Fundación Irarrázaval podemos ver que hay varias en común, así es que aprovechemos este momento también para poder allí alinear. A lo mejor nos sentíamos muy distantes, pero en definitiva vemos que en nuestras realidades hay muchos elementos en común, como algo muy esencial que son estas necesidades. Francisco. Entonces, perfecto, vamos a seguir con este hilo de cómo hacer un buen plan de acción, o qué consejos le damos para hacer un buen plan de acción. Lo primero es tener identificada esta necesidad de aprendizaje de los estudiantes o del estudiantado y a partir de eso definir una necesidad de desarrollo profesional docente de la comunidad educativa general. Nosotros creemos que, como les decía al principio, su forma de trabajar es directamente, la forma de atender las necesidades de los estudiantes es trabajando directamente con el cuerpo docente y asistente de la educación que están involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje o que colaboran. Entonces, traducirlo en una necesidad de desarrollo profesional docente ayuda a que sea accionable. No es solo una preocupación, sino cómo me puedo asegurar de que todos los docentes están primero abordando la diversidad de aprendizajes o están nivelando aprendizajes o están retomando aprendizaje con estudiantes que han estado más rezagados, ¿cierto? En este proceso de aprendizaje. Entonces, lo primero es identificar. ¿Cuál es la necesidad? Y aquí pueden usar las herramientas de diagnóstico que le presentamos en la primera etapa, ¿cierto? Y traducirlo en una necesidad de desarrollo profesional docente. Quizás necesitan trabajar mejor colaborativamente, quizás necesitan mejores herramientas para diagnosticar los aprendizajes o desarrollo socioemocional, quizás necesitan una mejor coordinación en el trabajo con el programa de integración escolar, etcétera, etcétera, la dupla psicosocial, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás hay algo ahí, quizás más de una necesidad de desarrollo profesional docente que atiende esta necesidad que ustedes sienten. Lo segundo
tiene que ver con definir. Entonces, en conjunto con la comunidad educativa, definan el foco de trabajo. Por ejemplo, lo que ustedes decían, nivelación de aprendizajes, o el vínculo entre la familia y la escuela, y quizás hay una apuesta aquí la escuela está haciendo en involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje, porque esa es la forma en la que queremos nivelar las oportunidades de aprendizaje, porque identificamos, por ejemplo, en nuestro diagnóstico, que las familias que participan menos de las actividades o están menos comprometidas con el aprendizaje, también tienen aquellos hijos que, o los alumnos que además están más rezagados. Entonces, si yo trabajo con la familia, quizás puedo hacer algo de ambos frentes para atraer a nivelación a los estudiantes. Es una hipótesis, estoy teorizando, es un ejemplo. Entonces, en base a sus datos, a su realidad, a su comunidad, establezcan un foco de trabajo así de específico, el vínculo de familia-escuela, o regreso a la cuarentena, etc. Y por último, después de identificar, de definir el foco, establecer metas comunes y pasos para lograrlo. Entonces, acciones concretas y precisas que yo incluso pueda ir adaptando y modificando en el tiempo, porque las cosas van a cambiar. El futuro es siempre incierto, y creer que porque escribo un plan, ese plan se va a desarrollar tal como lo pensé, es ilusorio, es vivir en el mundo de Bilsipap. La realidad es que la incertidumbre va a existir siempre. Entonces yo tengo que generar en este plan alguna forma de ir analizando, y esa es la etapa que viene después, que es monitorear esto. Pero establecer meta, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Quiero lograr 100% de compromiso de la familia? ¿Quiero lograr que los estudiantes rezagados tengan un X% de aprendizaje logro según día, etcétera, etcétera, etcétera? Me pongo una meta común para todos, de la que podamos perseguir, para que cada uno diga, como los docentes, asistentes o líder escolar, cómo contribuyo a esa meta. Algunas recomendaciones para su plan de acción pensando en el próximo año. No consideren solo cosas relacionadas con actividades académicas. Les permitimos planificar, organizar y gestionar en función de las expectativas de los estudiantes, de los docentes y apoderados, pensando en su contexto situado. No solo el proceso de enseñanza-aprendizaje entre docente y estudiante es importante, sino que importa cómo viven, qué esperan los estudiantes de su interacción con otros estudiantes, qué esperan los docentes de su trabajo con otros docentes, qué tan involucrados quieren estar o no quieren estar los apoderados, etc. En este plan de acción, traten de cubrir todas las actividades del colegio, porque todo tributa. El ambiente donde te desenvuelves importa mucho en cómo aprendes. Entonces, si hay un ambiente fuera de la sala de clases que es perjudicial, los estudiantes entre ellos se tratan mal, eso se va reflejado en su aprendizaje también, y vamos a restar esta meta de, por ejemplo, nivelar aprendizaje. Lo segundo es coordinar con la familia. Alineados a un propósito común que potencie la labor de la escuela y de la comunidad. La familia, hemos descubierto, muchos de ustedes lo han descubierto y nos lo han dicho, ha sido un gran aliado en abordar esta cuarentena. Muchos de los docentes, de los papás, se aseguran de que los estudiantes ingresen a las clases online o a distancia cuando las tienen. Se han estado comunicando con ustedes en nuevos espacios, etc. Lo tercero es promover la colaboración entre docentes. Y yo creo que generar espacios para que docentes puedan trabajar juntos siempre, siempre, siempre va a ser algo positivo y apreciado. Los que hemos sido docentes, tener un espacio informal para hablar con otro docente en el almuerzo o fuera del horario laboral, es decir, ¿cómo asistís tú a las clases? Mira, yo tengo problemas con esto. Formalizar esa informalidad que los docentes buscan, de tratar de trabajar en conjunto y permitirles probar cosas nuevas, testear, hacer cosas en conjunto, darles la posibilidad de manejar cosas, es positivo. Van a ser más significativos los aprendizajes. Así que promuevan esa colaboración y generen esos espacios. Dispongan del consejo de profesores para que se use como espacio para colaboración. Dispongan de reuniones de coordinación o de ciclo para que sean oportunidades de colaboración entre profesores, para que ellos propongan los temas, para que ellos los presenten y discutan, y no sea siempre un directivo que venga desde arriba. Y por último, gestionen espacios de retroalimentación. Entonces, uno siempre arma un plan y pone la lista de cosas que queremos hacer, pero también tener espacios para retroalimentar, que
los estudiantes participen activamente en el proceso, que puedan levantar información relevante de forma oportuna, que puedan proponer mejoras, tanto estudiantes como docentes, que todas las personas puedan participar de esto. ¿Cómo te ha parecido? Muchos de ustedes lo han hecho, pero para que se formalice el próximo año, que lo tienen que seguir haciendo, es preguntarle a los estudiantes qué le han parecido las clases, preguntarle a los apoderados cómo ha sido la comunicación, la coordinación. Tener ese contacto, aunque sea informal, en una conversación, les va a ayudar a mejorar sistemáticamente su plan de acción también. No piensen que su plan de acción va a quedar grabado en tierra. Háganlo fluido, háganlo líquido, hagan que permita ser adaptado, porque ese va a ser un mejor plan. Un plan que se puede adaptar mejor a distintos contextos, en vez de un plan que requería que, por ejemplo, todos los estudiantes estuvieran en presencialidad y el próximo año tenemos COVID-22 y nos enfrentamos a una nueva pandemia y mi plan se va a la basura porque solo tenía pensado un escenario que era clase presencial. Entonces no caigan en ese error y gestionen espacios para ustedes recibir retroalimentación del plan también. El siguiente paso tiene que ver con el monitorear. Así es, Francisco. Y qué importante entonces es generar esta identificación de las necesidades para poder diagnosticar. Una vez diagnosticado estas necesidades y también vinculándolo con las necesidades de desarrollo profesional, generar acciones, ¿cierto? Pero eso no termina allí, sino que también es muy importante ver si esas acciones están tributando realmente al objetivo que queremos lograr. Y sin duda que hay muchas cosas de las que ustedes hacen, muchas cosas de que los equipos directivos, desde sus propios roles, desde la función que cometen como agentes de la educación, que realizan, que sirven para poder entonces desarrollar y potenciar este modelo para enfrentar o abordar situaciones educativas desafiantes. Es por eso que queremos plantearles la siguiente pregunta y también motivándoles para que nos puedan decir y podamos ver en la pantalla las distintas respuestas a través de esta plataforma menti.com. Les pedimos nuevamente que puedan ingresar a menti.com, ingresan el siguiente código, ¿cierto? El 49899948. Y nos pueden responder la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia de monitoreo puedes destacar como parte de la cultura institucional de tu establecimiento? Hay muchas prácticas también que se fundan en valores, que se fundan en creencias que dan parte, que dan forma, valga la redundancia, una cultura institucional. Determinadas prácticas como expresadas como estrategia. Entonces, es lo que queremos invitarles a que nos puedan decir. ¿Qué estrategia de monitoreo existen, cierto? Y pueden destacar dentro de su propia cultura situada, contextualizada, de su propio establecimiento, de su propia comunidad, que puedan servir, por ejemplo, para monitorear estas acciones que ustedes pudieron determinar a partir de las necesidades de aprendizaje de sus propios estudiantes, y de las necesidades de desarrollo profesional de las y los docentes y asistentes de la educación. Ya nos comienzan a responder y podemos ver que paulatinamente empiezan a aparecer distintos tipos de estrategias de monitoreo. Por ejemplo, utilizar el acompañamiento docente, una forma, ¿cierto?, de desarrollo profesional docente, un modelo, una manera de poder generar allí monitoreo. Reuniones de ciclo, ¿cierto?, acompañamiento docentes y el aula con el plan de mejora correspondiente, perfecto. Planillas compartidas, entrevistas a docentes, sin duda que esta individualización también para conocer determinadas particularidades del quehacer de nuestros docentes también, sin duda que van a fortalecer estas estrategias de monitoreo. Visitas domiciliarias, qué importante, yo creo que ha sido lo que más, una de las cosas que ha surgido como muy novedosa, ¿cierto? Para generar también, a su vez, este vínculo con las familias y los hogares. Reuniones periódicas, reentrevistas con apoderados, en una encuesta anual. Instrumentos y estrategias de monitoreo cuantitativas han sido muy útiles en estos procesos. Reuniones técnicas, reuniones, conversaciones, observaciones. ¿Qué valorable es también las conversaciones
conversaciones que podamos tener de pasillo, las conversaciones que podamos tener y las reflexiones que puedan tener entre docentes, entre equipos directivos, etc. Análisis FODA en consejos de profesores. Muy bien. ¿Cuáles son esas fortalezas, esas oportunidades, esas debilidades? ¿Cierto? Que podemos ver, observar, y que a partir de eso podemos recoger y por lo tanto ir monitoreando si estamos avanzando, si estamos estancados, si estamos anquilosados, etc. Encuesta, acompañamiento, aparece muchísimo el acompañamiento como una estrategia, ¿bien? ¿Qué potente es eso? Articulación entre los niveles, perfecto, hacer esa articulación pensando en la interdisciplinariedad. Hoy día los desafíos del mundo actual son multidisciplinarios, por lo tanto, pensar en trabajar en el aula y desarrollar aprendizajes a partir, por ejemplo, no solo de contenido, sino que también de habilidades, sin duda que permite generar este trabajo interdisciplinario y hacer esta alineación y esta vinculación entre las distintas asignaturas. Y finalmente me quedo con evaluaciones de procesos educativos, reflexiones pedagógicas, bien, entrevistas. Agradecemos su participación y también sus aportes, que esto va a quedar también como parte, como producto, ¿cierto?, que les va a servir a ustedes para generar allí aquel conocimiento que les pueda contribuir al desarrollo de la comunidad. Francisco. Muy buenas estrategias y bien diversas. Yo creo que ahí solo comentando cuál están haciendo, quizás se le ocurrieron nuevas, quizás a nadie se le ocurrió hacer un análisis FODA, por ejemplo, de alguna subinstancia. Muy, muy buena estrategia. También destaco las encuestas a parte de la comunidad, a los apoderados, a los docentes, las conversaciones, entrevistas a docentes, las visitas domiciliarias. Muy buenas estrategias para saber si lo que están haciendo, para monitorear si lo que están haciendo está teniendo los efectos que desean. Y respecto de los efectos que desean, queremos entrar un poco en detalle y que respecto del monitoreo vamos a hablar de lo que tiene que ver con resiliencia, pero quería destacar como primer concepto es definan el éxito de su plan de acción en base a cosas que estén bajo su control. Hemos visto demasiados establecimientos poner el éxito de su plan de acción en términos de cosas que no están bajo su control. Por ejemplo, de cosas que no están bajo su control. La asistencia de los estudiantes, por mucho que le estimulen, que vengan, depende del estudiante. No pueden controlar al estudiante y obligarlo a venir. ¿Sí? Entonces, eso es una... El resultado en calificación, en pruebas estandarizadas, por ejemplo, el resultado en DIA o en CIMSE, probablemente escapa de su control. Si el mejor estudiante de su colegio estaba enfermo ese día, va a afectar probablemente el resultado CIMSE, o si tembló, o si llovía, muchos no pudieron venir. Esas cosas escapan de su control. Las cosas que sí están bajo su control es lo que hacen todos los días con sus docentes. Que las reuniones ocurran, que se lleve registro, que las visitas al aula ocurran, que se use la planificación que dijimos que íbamos a usar. Ese tipo de cosas sí está bajo su control. Entonces, los invito a ver sus metas, sus objetivos o sus indicadores y vean, y hagan una lista y vean cuáles de ellos sí están bajo su control. ¿Cuáles de esos resultados están bajo su control? Y hay algunos en los que pueden influir, pero no controlar, ¿sí? Muchos de ellos pueden influir. Entonces, es mucho más sensato establecer el éxito en base a cosas que están fuera de mi control. Y yo lo ejemplifico con hacer dieta. La cantidad de peso que una persona con una misma dieta u otra bajan depende de la genética, depende de la cantidad de agua que tomen, cuánto duermen, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de una persona u otra. Entonces, proponerse bajar la misma cantidad de kilos que bajó mi amigo que me recomendó la dieta, yo puede ser una meta que no está bajo mi control realmente cuánto voy a bajar. Quizás tengo una meta a largo plazo, no quiero poner cuándo, pero quiero llegar a cierto peso. Lo que sí está bajo mi control y sería una mejor política para bajar de peso es asegurarme que en cada comida voy a comer verduras o frutas, por ejemplo. Y eso sí está bajo mi control, porque si no tengo fruta, consigo, y si no, me espero y hasta que las consiga. Ese tipo de cosas, yo compro mi propia comida, entonces sí está bajo mi control.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el ejemplo que les quiero dar, y es mucho más accionable. Uy, se me distorsionó un poco el... Entonces, primero, estableciendo cuál es el éxito, cuál definen su éxito, y cuál es esa cosa que quiero controlar, identifica lo que sea necesario monitorear. Hay mucha obsesión por monitorearlo todo, y esa es una obsesión por el control, que no tenemos. Entonces, identifiquen aquellas acciones clave. Si yo creo que es clave que estos espacios de colaboración entre docentes ocurran, eso es lo que monitoreo, me aseguro de que ocurran. Entonces, mándenme las actas, o participo, o me aseguro de que ocurran, de que tengan el tiempo, etc. Si es que haya una visita domiciliaria al mes, eso es lo que monitoreo. Este estudiante tuvo visita, sí. Este estudiante tuvo visita, no. ¿Por qué no? Identificar, y eso es lo que monitoreo. Establezco indicadores. Entonces, porcentaje de visitas hechas, número de visitas, número de reuniones, asistencia a reuniones, documentos entregados, etcétera, etcétera, etcétera. Establezco un indicador. No establezcan muchos, porque al final uno se llena de indicadores que no usa. Cuando nos ponemos a inventar estos planes, nos ponemos muy creativos, pero al llevarlos a cabo, nos damos cuenta que solo llevar esos indicadores es mucha pega. Entonces, aliviánense la pega, piensen bien uno o dos indicadores para su plan de acción que son cruciales, y el resto es por si tenemos la oportunidad o cada cierto tiempo no tan seguido. ¿Y qué medio de verificación van a usar? Algo muy importante de la recolección de información, del monitoreo, de que quiero saber si mi plan de acción está funcionando, es que tengo que recolectar la información. Y alguien tiene que recolectarla. Y tiene que recolectarla de una forma específica. Y es habitualmente algo invisible. Es decir, como uno dice, como mira, vamos a poner una planilla y ahí vamos a ir registrando qué visitas domiciliarias hacemos. Ya, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Qué es lo que vamos a poner? ¿Si hice la visita o voy a poner de qué se trató la visita? ¿Cuánto duró? ¿Qué información voy a poner? ¿Pongo lo que yo quiero o pongo algo establecido? ¿Quién? ¿Cuándo lo pongo? ¿Todos los días, cada vez que ocurre una visita? ¿O una vez a la semana? ¿O una vez al mes? ¿Cómo lo completo? ¿Lo completo directamente en la planilla o se lo mando a alguien y hay una persona que lo pone en la planilla? Todas esas cosas hay que pensarlas, hay que operacionalizarlas y ponerse en los zapatos de la persona que lo va a levantar y hacerle la vida lo más fácil posible. Y después tengo que planificar el reporte, porque habitualmente la pura planilla no es la que me da la información para poder tomar decisiones. Yo la quiero transformar en un porcentaje de visitas realizadas. O, si es información cualitativa, ¿cuáles son los principales temas que surgieron? Entonces, eso requiere análisis. ¿Quién va a hacer el análisis? ¿Cómo va a reportar ese análisis? ¿O cómo vamos a entregar esa información para que pueda ser analizada? Entonces, ¿va a ser un reporte? ¿Va a ser una presentación? ¿Quién la va a hacer? Etcétera. ¿Y cómo quiero usar esos resultados? ¿En qué espacio? ¿La voy a usar en el consejo de profesores, en la reunión de estrategia, en la reunión de equipo de gestión, en la reunión de coordinación PIE, en la reunión de inspectoría, con los estudiantes, con los apoderados, solo con docentes, con los asistentes también? Todo eso importa, porque lo que yo entregue tiene que ser relevante para todas las personas que lo están viendo. No simplemente información, hay gente que está ahí y mira y dice como, esto no tiene nada que ver conmigo, no sé por qué estoy en esta reunión. Y por último, implementen su plan de acción pensando que van a tener que iterar, adaptar, van a fallar. Muchos de ustedes cuando abrieron por primera vez su establecimiento, cosas no ocurrieron como debían haber ocurrido, pero es un proceso y tenemos que estar dispuestos a fallar, porque de eso aprendemos. Entonces, los espacios de monitoreo son importantes para seguir continuamente aprendiendo y mejorando. Entonces, no es solo saber cómo vamos, sino hay que tomar decisiones de cómo mejorar si vamos mal, o si queremos ir mejor todavía, o más rápido. Si, mira, quizá tres hojas de lechuga no está siendo suficiente para bajar de peso, porque igual lo mantengo medido, entonces vamos a agregarle más ensalada al plato, etc. Yo tengo que esta estrategia de monitoreo está diseñada, la tengo que diseñar para poder adaptar mi plan de acción a las circunstancias. Entonces, la forma, los indicadores que yo use como monitoreo tienen que ser ágiles, cosas que pueda levantar semanalmente, diariamente, mensualmente, cosa que el mes siguiente las cosas ocurran distintas. Si yo espero a fin de año
a fin de semestre, recién para ver si las clases híbridas están funcionando, gasté un semestre completo o un año completo, probablemente haciendo clases que podría haber mejorado antes. Entonces, planifiquen esto, involucren a la comunidad y decir. Y la clave está en ser perseverante. Tenemos un plan, estamos dispuestos a flexibilizar ese plan, porque sabemos que puede fallar, pero lo que no estamos dispuestos a flexibilizar es el monitoreo, que vamos a ver con como un ojo científico, como si lo estuviéramos viendo desde afuera, el proceso. Y queremos perseverar en el proceso, no simplemente decir, no, esto es mucha pega, ya filo, hagamos otra cosa. Perseverar. Es como enseñarle a un niño a lavarse los dientes. Al principio va a haber resistencia y ustedes tienen que saber eso. Se le va a olvidar. No se va a lavar bien las primeras 15 veces, 20 veces. Pero genero consistencia para que se genere un hábito. Si todos los lunes se reúnen para hablar de las clases híbridas, las primeras 5 reuniones van a ser muy buenas, pero la sexta va a ser un poco mejor, la décima va a ser harto mejor, y ya la gente después del lunes se va a mover solita a la reunión porque ya van a estar acostumbrados. Tengan ese hábito en la mente, bien en largo plazo, y que sea un hábito que quieren instalar en su comunidad y perseveren. No dejen que la gente falte. Si alguien no está, lo van a buscar, lo llaman por teléfono, no importa, se sientan con él. Es muy importante que participe. ¿Por qué no puede participar? Hay que cambiar la hora, es muy larga, no sé, hay algo que podamos cambiar, etcétera. Porque tener esta seguidilla de reuniones de monitoreo va a hacer que se habitúen a analizar y pensar sobre lo que están haciendo, y ese hábito hace que sean más flexibles y puedan atender de mejor forma los cambios que inevitablemente el ambiente va a generar sobre la pandemia, sobre el contexto social, político, económico, etcétera, la asistencia, los estudiantes que se están quedando atrás, etcétera. La clave del éxito es la resiliencia. Ya hablamos de eso. Y el sistema lo que hace es permitir adaptar y mejorar el plan de acción. Entonces, algunas recomendaciones. Diseñen un espacio frecuente para el análisis de la evidencia, una reunión semanal, mensual, diaria, puede ser, para hacer este análisis de esta información. Y algo que les recomiendo mucho es para la información cualitativa, generar canales de comunicación con todos los miembros de la comunidad. Tengan una forma de que su equipo se esté comunicando con docentes, con asistentes, con estudiantes, con apoderados, los que van y no van al establecimiento, los estudiantes que van y no van, etc. Y los canales directos, o sea, yo te llamo por teléfono, te escribo por WhatsApp, te mando un mail, son mejores que los indirectos, que le pido a Juanito que hable con Pepito, que hable con Pedrito, que le pregunte a esas cosas, no funciona, el juego del teléfono no funciona, también distorsiona la información cualitativa. Y algunas consideraciones importantes, no sirve de nada medir algo que solo van a revisar una vez termine el proceso. Entonces, si van a tomar información y que sea para usarla al tiro, no porque va a ser útil a final de año. A final de año nos preocupamos de la información que es útil a final de año. Ahora preocupemos de la información que me va a servir para tomar decisiones para la próxima semana, para el próximo mes, para ahora. Eso es lo importante. Transmitan en sus equipos la importancia de los datos, de tener decisiones fundadas en evidencia, no en lo que creo o lo que parece que. ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es la evidencia que sustenta lo que tú estás diciendo? Y tengan un lugar donde tomar notas de las cosas que suceden. Porque van a ocurrir todo el rato. Van a ocurrir cosas nuevas y preguntas les van a surgir. Tengan un lugar donde registrar eso, porque volver a ellas va a ser importante en el proceso más adelante. Y por último, tiene que ver con la evaluación final. Y la evaluación del proceso busca, no es decir si el proceso fue necesariamente bueno o malo, sino que consolidar aprendizajes. Entonces, ahora que estamos mirando fin de año, es un proceso que pueden hacer a evaluar cómo fue este año, por ejemplo. Y aquí les recomendamos analizar en dos dimensiones. La estrategia que usaron este año, o sea, qué querían lograr y qué hicieron, y cómo lo hicieron, o las operaciones. Y en estos dos ámbitos queremos analizar y, por ejemplo, cuando quiero ver la estrategia, mi plan de acción buscaba que el 100% de los estudiantes participara.
¿participo del 100%? Y la respuesta es sí, no, más o menos, en algunos casos sí, en algunos casos no, y puedo generar una discusión. Y respecto a las operaciones es el formato híbrido, el formato de las clases, el formato de cómo me comunicaba, la medida, la forma en cómo hacía X, Y, Z, funcionó, me demandó muchos recursos, era muy costoso para los docentes estar llamando todos los días a todos los estudiantes, por ejemplo, si eso fue una estrategia, demandaba mucha carga horaria y terminamos trabajando mucho, entonces operacionalmente quizás fue muy intenso, entonces fue un costo muy alto a pagar quizás, etc. Entonces, analizar estas dos dimensiones es fundamental para ver si ha sido un proceso eficaz, se logró el objetivo, y eficiente, si los recursos que demandó lograr ese objetivo fueron muchos o fueron los suficientes o incluso eran menos de lo que esperaba. Entonces, reflexionen sobre sus áreas de crecimiento y fortalezas como organización. Valoren los errores como oportunidades de mejora. Si algo salió mal, no castiguen, sino que aprendan de ello y ejemplifiquen como líderes que aprendemos de los errores, porque eso se transmite también a los estudiantes y queremos que sean así. Y promuevan el diálogo constructivo, crítico y propositivo. ¿Sí? Analizar críticamente, pero si yo tengo una crítica, tengo una propuesta. ¿Sí? De cómo mejorar. ¿No te gustan las clases híbridas? Perfecto. ¿Cuál es la propuesta? Etcétera. Y todo esto busca que levanten aprendizajes. Este análisis de qué y cómo es para poder consolidar aprendizajes para implementar para el 2022, por ejemplo. Vamos a cambiar la forma en que recibimos a los estudiantes a la entrada, vamos a cambiar la forma en que distribuimos la sala, en que asignamos los horarios de los profesores. Vimos que hubo ahí mucho choque de horario y los profesores realmente no se podían juntar entre ellos, entonces vamos a redistribuir el horario de una forma distinta. Aprendamos de lo que hicimos este año porque va a ser importante para hacerlo mejor el próximo año. Aquí algunas recomendaciones. De nuevo, son similares a las anteriores. Información cuantitativa y cualitativa. Busquen información tanto positiva como negativa, qué podemos hacer mejor, cómo, qué hicimos bien, ese tipo de cosas. Distintos públicos den distintas miradas. Ustedes pregunten a tantas personas como le puedan, de tantas personas posibles de las comunidades escolares. Tener una discusión sobre la visión y los valores es una buena idea. Nos acercamos con esta estrategia durante el año 2021 a nuestra visión. Vivimos en nuestra estrategia los valores, fuimos solidarios, por ejemplo, si es uno de sus valores, fuimos respetuosos, si es uno de sus valores, etcétera, 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 o no tanto. Vivimos nosotros como equipo directivo, como equipo docente, como equipo de asistentes, los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes van a tener esta presentación, así que pueden leerla con detalle también adelante. Quiero ser respetuoso con sus tiempos. Y vamos a pasar aquí al cierre de la sesión, y aquí le doy la palabra de nuevo a Mauricio. Muchas gracias, Francisco. Dicho esto, presentado los principales conceptos relacionados con el liderazgo, ¿cierto? Y cómo generar un proceso de abordaje ante situaciones difíciles, y presentando este modelo de cómo poder entonces abarcar y abordar estas situaciones educativas desafiantes. La invitación es también poder hacer una reflexión, abrir allí el chat, ¿cierto? Para que ustedes nos puedan responder en torno a lo siguiente. Frente a un desafío educativo que ustedes tengan, en su comunidad, ¿cierto? La siguiente pregunta. Con el liderazgo, ¿de cuál de estas o estos maestros o maestras te gustaría contar en tu equipo directivo? ¿Por qué? Bien, tenemos distintas imágenes aquí presentes que yo creo que sin duda la mayoría conocemos, ¿cierto? A la maestra Jimena, al maestro Yoda, ¿cierto? Allí tenemos también al maestro Girafales. Tenemos a los maestros más contemporáneos que están presentados en esta serie del reemplazante. Y queremos allí también profundizar un poco más con esta idea del liderazgo, ¿bien? ¿Cómo entonces esta idea del liderazgo como aquel guardián, ¿cierto?, de la visión de la comunidad, es capaz de proveer esta perspectiva que nos dice, que nos comentaba Francisco, y cómo a partir de eso también puede lograr generar procedimientos, procesos que nos lleven a concretar determinadas acciones para poder ir mejorando paulatinamente en los distintos desafíos que se nos van presentando?
¿Con cuál de ellos entonces ustedes creen? ¿Con alguno de ellos por alguna característica especial? Quizá alguien es guía por la confianza, porque permite que podamos co-construir algo o ser más resilientes, etc. Vamos a ir leyendo paulatinamente su respuesta y también comentarle a Francisco que hay algunos comentarios y una pregunta con respecto a lo dicho anteriormente. Podemos ver qué nos dicen Yoda. Con el maestro Yoda le gustaría contar allí en el equipo directivo a propósito de los grandes desafíos, porque es un interpelador frente a las consultas que se le hacen. ¿Bien? Qué interesante allí lo que nos plantea Dani. También nos dicen, con el liderazgo del maestro Yoda, por la asertividad, por la sabiduría, por la paciencia, por la empatía, algo que nos decía muchísimo allí Francisco, no solamente ser capaz de proveer perspectivas, sino que también ser empático a propósito de las distintas necesidades que se presenten, etc. Y por la tranquilidad que posee. Generar un ambiente armónico, generar un ambiente grato para el trabajo y para el proceso y el desarrollo de distintos, de implementar distintas acciones, sin duda que es muy importante estar en un ambiente de tranquilidad y acogida. Nos plantean, y miren, y va punteando el maestro Yoda, dice, porque siempre está reflexionando, qué importante idea y concepto, la reflexión, escuchando activamente, ¿sí? Muchas veces hacemos o decimos, declaramos que estamos escuchando y la importancia de escuchar, pero la escucha activa es un paso más allá. ¿Cuánta atención y cuánta disposición tengo de escuchar esencialmente lo que me quieres decir para entonces también generar allí una convergencia de opiniones? Proponer también acciones colectivas. Y allí está en primer lugar entonces el maestro Yoda, nos dicen también por su sabiduría. Aquí aparece la maestra Jimena, dice, por su cercanía, por su paciencia, por su preocupación. Y allí a lo mejor lo podemos asociar con esta idea del liderazgo también relacionada con la empatía. Nos dicen la imagen 4, ¿bien? Donde están estos profesores, ¿cierto? De esta serie El Reemplazante. El liderazgo movilizador, lleno de pasión para motivar a los estudiantes. Sin duda que la motivación, el generar altas expectativas, el generar una comunicación, confianza, apoyo, procesos de retroalimentación con los estudiantes, con nuestros pares también, genera que podamos movilizar, ¿bien? Nos plantean también la maestra Jimena, nos dicen tener un liderazgo centrado en lo social. Sin duda que no solamente tenemos que centrarnos en este liderazgo en torno a lo académico, sino que también tenemos que ver todos estos aspectos, todos estos ámbitos que son parte de los procesos educativos, y sin duda lo social es muy esencial. Allí nos plantean también algo con más detalle. Elijo el ejemplo de la serie del reemplazante, pues se requieren docentes más cercanos a los jóvenes, preocupados y ocupados por sus realidades, por sus intereses, por sus dificultades, y también con la capacidad de empatizar con sus necesidades y atenderlos más de cerca. Claramente que docentes como los que tenemos aquí nos van a contribuir muchísimo a ello. Francisco. Muchas gracias a todos por su participación, muy, muy interesantes sus reflexiones. Queremos, antes de dar el cierre, pedirles, y espero que le haya sido provechosa esta sesión, a nosotros también nos gusta aprender y tenemos nuestros sistemas de monitoreo para saber si lo que estamos haciendo genera los cambios que esperamos. Entonces le vamos a pedir que contesten una pequeña encuesta antes de irse. Ahí está el link en el chat, le agradecemos mucho, le haremos llegar esta presentación. Y la grabación del video también va a estar disponible, Pilar. Muchísimas gracias, Francisco, Mauricio, por la presentación del día de hoy. Ha estado súper interesante y además con mucha participación de todos los asistentes. Muy movido el chat y en verdad yo creo que eso hace también que, a pesar que les ofrecimos, si alguien quería hacer alguna pregunta directamente, fue muy ágil, se fue haciendo durante el transcurso, así que muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado a Enseña Chile. Esperamos poder tener una sesión en algún otro momento
recordarle a todos los participantes que les vamos a publicar, vamos a editar esta grabación del día de hoy y la vamos a publicar en la biblioteca de la Fundación Irarrázaval, en la página web, a lo mismo que vamos a subir la presentación que ustedes nos van a hacer llegar, Francisco y Mauricio. Así que muchísimas, muchísimas gracias por todo, gracias también a Trinidad que está en el backstage y a Elizabeth por acompañarnos y a todos muchos cariños a sus respectivas comunidades escolares y mucho ánimo para terminar este año que ha sido muy trabajoso. Así que un abrazo grande a todos y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.